Hi, teacher. Hello. Hi. Hi guys, how are you? Hey. Everything good? You? All good, thank you. Bueno, teníamos una tarea para hoy. ¿Quién se acuerda qué es? Nadie. O no la hicieron o no se acuerdan. Verbos. Estudiar los verbos. Verbs, ok. Bueno, hagamos eso antes que nos pasemos al siguiente tema. Let me send you a picture. Le voy a enviar una foto. Y ustedes dicen que están haciendo las personas, pero todo en inglés, ¿verdad? Cero español. Ese es el reto. Right, let me send it to you. And you say number one. Como no tienen nombre las personas ni nada, solo refieranse al número. Por ejemplo, number one. Bueno, veamos la imagen para que sepan de qué. ¿A qué me refiero? Ahí está. Ok, pueden decir, por ejemplo, number one is... What is number one doing? El uno, ¿qué está haciendo? Number one, what is he doing? Watching. Vamos a decir... Bueno, podemos decir... Watching TV. The boy, podemos decir the boy, girl, the mother, or the mom, and the father. Y así decir. Entonces sería, the boy is watching TV. Y eso es todo. Okay. Así vamos discutiendo y les voy a mandar otras dos imágenes para seguir. Pero empecemos con esta. ¿Está claro? Is it clear? Okay. Yes, sí. Ready? Very good. Let's practice then. Accept the invitation. Here we go. Hola. Tatiana, me han dejado sola, espérame. Vale. Hay tres que tienen que entrar con usted, hay que esperarlos un rato, espérame. Okay. Qué raro. Acá, ya, ya vino alguien. You can practice now. Go ahead. Number one, the boy is watching TV. ¿Cuánto puso ahí? The boy watching TV. The boy is TV. Is number two, the cat. ¿Qué está haciendo el gato? Yo creo que está durmiendo. Sleeping. Sleeping. The cat is... Sleeping. Sleeping. Number three. The girl. Uh-huh. The girl. Listening. Y aquí para ponerlo en... Ajá, sí, listening. Listening, ¿eh? ¿Verdad? Yes. The music. Listening to... No. No. Listening to music. Listen music nada más. Con ING, siempre llevan ING todas. Listening music. Music. El 4. The dog. Is... Hey. Dios mío, acaba de mandar un montón de... Leen el periódico. They are reading new paper. The newspaper, yes, very good. Uh-huh. Hay más imágenes ahí. Todo lo que podemos ver. Eating. The girl listening, the music. O sería
¿Qué están haciendo? Perdón, acabo de entrar. Heidi. Sí. La voy a mover. Tengo uno grupo bien pequeño y este está bien grande. La voy a mover a otro. Estamos describiendo. Ah, está bien. Con el ING que aprendimos, estamos describiendo qué sucede en las imágenes. Ah, vaya, vaya. Hola. Hola. A Carlos lo voy a mover también. Hola. Ya terminó, Kenia. No, no, acabo de llegar. La primera imagen están haciendo todavía. 297 estoy haciendo. A family. Ajá, ellos son una familia. Exacto. Y tienen tres mascotas. ¿Cómo se diría? And how to see pets. Sí, vale. Las estoy tratando de hacer. ¿La segunda? No, pero no las escriban, solo discutan qué está pasando en las imágenes. Ok. Yes. Una pregunta en las dos, ¿qué pusieron que estaba haciendo el gato? Durmiendo. Ajá, pero durmiendo. The cat is sleeping. Ah, ok. Voy, solo pues sí, para sí, practicar sí. Hablando, no es para escribir esta vez. Ah, ok. Ah, ¿en cuál imagen están? Perdón. En la misma estamos, solo que ya leímos la de 5 y estamos buscando de ahí más, como dijo la profe. Ajá, ya terminaron las pre. ¿Hola? En 4 imágenes, ¿en cuál están? Ya pasamos las 5. Todas las imágenes. Ay, hay más imágenes, Rudy, vamos a la otra. Sí, sí. Está la del cine, la de la habitación, de la sala. Ah, va, vámonos ahora. En eso no, yo acababa de entrar, por eso no me di cuenta. Newspaper. En la última tenemos duda, Tich. Ajá. ¿Cuál? ¿Pero cuál sería? En la número 5, porque como está en, se refiere a los dos, sería. They are. Sí, they are. Uh-huh. They pero are. No necesariamente they, sino que puede decir, por ejemplo, Susie and Mary are, o puede decir the mom and the father are, o puede decir they are. Lo mismo. Ah, ok. Thanks. You're welcome. Sería. Oh, dog is. Es que como ahorita lo que estamos viendo es el verbo presente continuo, creo que es. Uh-huh. Entonces tiene que ser. El verbo, teacher, ¿cómo tiene que ir? ¿Verdad que es? Por ejemplo, ahí está un perro. Ah, vale. Eso es lo que les decía a ella. Porque la pregunta es, ¿qué están haciendo? Haciendo, ajá. Haciendo. ¿Verdad? Teacher, ¿verdad que, vaya, por ejemplo, las otras imágenes no tienen número? Ahí lo que veamos vamos a hacer, ¿verdad? Ah, no tienen número, es cierto. Sí, solo digan algo. Ah, por ejemplo, ahí, a boy is ordering, one boy is drinking. Sí, solo lo que vayan viendo. Ok. Cierto. Entonces en la tercera podría ser ese. She's working in your homework. Mm. Ella está trabajando en su tarea. Se van leyendo, vea. Sí. Pero intonation of question. Yo lo veo que está pegando algo. Esto estaba haciendo ahorita.
sería Evan. Busque eso, ¿cómo se diría el verbo? Y le pone el ING a usted. Sería stick, teacher. Sí, pero con el ING, ¿cómo sería? Pasting. Pasting o sticking, depende. Evan. Something. Pasting on the sticker. Yes. Baby Bing is playing. No, playing. Está jugando. Sí. He's playing with his... In the sofa. On the sofa. The book. Cindy, Eleven. También. Lo veo como álbum, pero. House, ¿cómo se dice? La palabra que está junto al perro. Así se llama, quizás la más. O es chimenea. No. Porque podríamos decir, the dog is next to. Próximo a la chimenea. Bueno, a ver. ¿Y Dad? ¿Daddy? Voy a buscar Dad. ¿Qué es eso? Porque ahora se me ha olvidado. ¿Qué es eso? No. They are a family. They are a family. They are a family. Yo era atrás. En la del cine. They are. Ellos están en el cine. Okay, ¿qué tal la práctica? ¿Pudieron? Una consulta, teacher. Yes, está en la última imagen, está un muchacho que se llama Evan. Está como llenando un álbum ahí. Quiero ver. Ahí, no sé. ¿Qué le pusieron? Evan. ¿Dónde está? No es esta. Sí, esa imagen es el de pelito amarillo. Cabello amarillo. Ah, Evan. Sí, alguien había dicho sticking. En ese caso es justo eso, porque es como los stickers. Es porque se pueden pegar. Pero es que ponerle pega es paste. O glue. Y en ese caso stick es porque es algo que se pega, que ya tiene pega desde antes ya. Entonces sería... sticking. ¿Cómo se escribe? No me funciona esto, usted no sabe qué. Acá se lo voy a escribir en internet porque saber qué pasa. Quiero ver. Sticking. ¿Así? Sticking something. Sticking. Yes. All right, let's see this. We're going to practice telling time. Questions. Este ejercicio ya lo completaron todos. El 4.14. Solo la primera me sale mal. Ajá.
a mí. Las demás están bien. Sí, bueno, ya probé con... Sí, la primera me sale mal a mí también. Ajá, he probado con... Ajá, yo he puesto también eso, yes, yes, he's. Y me aparece me sale mal la crucita roja a mí. Ajá, a mí también. Yes, pues porque quizá han contractado. Revisen bien, que mándenme una foto al grupo. Quiero ver porque ponga, pues, tiene que ponerle punto le, y tiene que ponerle el mayúsculo. Punto es por el punto. Que le coloquen el punto. Ok. Ajá, el punto está viendo. Ahí está bien. Algunos ejercicios los agarra con contracción y otros no. Y hay que probar. Sí. Sí. Este, acuérdense de los puntos, de las mayúsculas, pero eso es acá. Y si toma las, le puede mostrar todas las posibles respuestas que quiero ver. Sí, este ejercicio en particular les toma contracción, sin contractar, pero con punto y con mayúscula al principio. Eso es todo. Le quieren tomar foto. Que alguien escuchó que está tomando. Bueno, ahí está. Y acá está la otra parte. Ahí está. Bueno. ¿Preguntas con este o ya todo bien? Eso solo es de ir viendo. Sí, la primera. Ya todo bien. All right. We're going to learn how to say the time. Con este video sobre cómo decir la hora, necesito que anoten cómo se dice cuarto, medio, okay. Okay. En punto. Tienen que prestar atención a eso en específico porque después vamos a decir nosotros la hora con ese mismo vocabulario. Let's take notes and watch here. Hi everyone. By the end of this class, you'll be able to talk about different cities and international time zones. Additionally, you will practice a conversation between two people in different time zones. Let's get started by listening to a short audio program to practice different cities around the world. Let's listen and repeat. Vancouver, Los Angeles, Mexico City, Lima, Montreal, New York City, San Juan, repeat, guys. Brasilia, Sao Paulo, London, Casablanca, Cape Town, Warsaw, Moscow, Riyadh, Seoul, Bangkok, Tokyo, Sydney. Now let's listen to a conversation which illustrates the importance of understanding different time zones. Let's listen and repeat. Hello? Hi, Debbie. This is John. I'm calling from Australia. Australia? I'm at a conference in Sydney, remember? Oh, right. What time is it there? It's 10 p.m. and it's 4 o'clock there in Los Angeles, right? Yes, 4 o'clock in the morning. 4 a.m.? Oh, I'm really sorry. That's okay. I'm awake now. Now it's your time to practice the conversation. Cape Town. And repeat. Okay, where can you see present continuous in the dialogue? Present continuous? Examples. Calling. Ajá, pero todos juntos. I'm calling. Con el verbo. I'm calling. Yes. And how do you say the time? Ejemplo de tell the time in the dialogue. Y 10 p.m. 4 o'clock. 4 o'clock. 4 o'clock. ¿Y yo puedo decir it's 4 o'clock p.m. o no? 4 a.m. ¿Puedo decir 4 o'clock p.m. o no? No se puede, o dicen o'clock o dicen p.m. o a.m., pero todo junto no, ok. What else? ¿Qué otros ejemplos de time? Telling the time.
4 a.m. 4 o'clock. Este no, ¿cómo se dice esta letra? Ay. ¿Cómo? A.m. A.m. Exactly. 4 a.m. Bueno, we're gonna practice this dialogue, all right? Ya saben, una vez Debbie, John, y luego cambian. Si alguien está solo, escríbeme al chat de acá o de WhatsApp para moverlo, all right? Let's practice. Can you take a picture of this, please, and send it to the group? Okay. Let's practice in pairs. 1 second. There you go. Accept the invitation, please. Hola. Hi, Tatiana. Hola. Hola. Tati. No sé qué le pasa a Tatiana. ¿Cómo hacemos? Tatiana. Hola, Tatiana. Hola. Ahí está ya. Ahí está. Hola. Ya. En Los Ángeles, right? Yes. 4 o'clock in the morning. 4 a.m. Oh, I'm ready, sorry. That's okay. I'm awake now. I'm at a conference in Sydney, remember? All right. What time is it there? It's 10 p.m. and 4 o'clock in the morning. 4 a.m. Oh, I am ready, sorry. Thanks. Okay. I awake now. Okay. You finished? Finished? Perdón? Finished. Yes, all right, let's go back then. Okay, hoy sí terminaron todos, ¿verdad? ¿Todos participaron? Yes. Very good. Good, good, good. Let's see. Okay, en el próximo video es que vamos a ver entonces how to say or how to talk about the time. Can you read the objective, please, Berenice Lopez? By the end of this class, you will be able to ask and answer questions using time expressions and practice giving the time. Very good. Let's see. We're going to take notes on how to tell the time. Hi everyone. In this. Cuando lleguen a esta parte, escriban por favor cómo se dice cuando es pasada, se dice after. Esto es lo que necesito que escriban. Y a las 2, a las 3, o sea, faltan 3. A la 1, por ejemplo, es 2. O sea, vamos a usar after y 2. Esas son las claves, ¿ok?
Y luego, ¿cómo decir cuarto y medio? Quarter, half. Eso necesito que escriban para cuando practiquemos. Let's watch. In this class, you'll learn to ask and answer questions using time expressions. Let's get started by looking at some clocks which are expressing the time. Let's listen and repeat. It's 1 o'clock. It's 1:05. It's 1:05. It's 1:15. It's 1:15. It's 1:30. It's 1:40. It's 1:40. It's 1:45. It's 1:15. Now, what we want to do is make our own examples by changing the time on those clocks. I'm going to change the time for each and express a different time. Let's do it. Instead of 1 o'clock, we will say 2. Notice that the only thing that we will change is the number for now. It's 2 o'clock. For our next example, it's 2:05. After that, it's 2:15. Then it's 2:30, or it's 2:30. Next, it's 2:40, or it's 2:40. Our last example, it's 2:45, or it's 2:45. I would like for you to express the time now. I will give you the numbers and you should write the time. Now I would like to go over some time expressions. Let's listen and repeat. In the morning, a.m. Noon, p.m. In the afternoon, p.m. In the evening, p.m. At night, p.m. Midnight, a.m. Let's practice these time expressions now. Let's listen and repeat. It's 7 o'clock in the morning. It's 7 a.m. It's 12 o'clock. It's 12 p.m. It's noon. It's 4 o'clock in the afternoon. It's 4 p.m. It's 7 o'clock in the evening. It's 7 p.m. It's 10 o'clock at night. It's 10 p.m. It's 12 o'clock at night. It's 12 a.m. It's midnight. In this class, we've covered how to express the time in different ways. It's important that you learn all those different ways to express the time. What I would like for you to do now is to practice expressing the time in different ways. I'll write the expressions and you should work on expressing the time. Okay, sobre este vocabulario está todo claro. Half es media hora y quarter son 15 minutos, o sea, un cuarto. It's noon, ¿qué significa? It's noon, hold on. Noon. Espérense, okay, acuérdense que las palabras que yo clave es que quiero es que escriban tú, que es cuando, por ejemplo, 10 a las 2, 10 a la 1, es con tú. Y after es pasadas. Okay. Bueno, el otro es half, que es media hora. Y quarter, que es un cuarto. No se pronuncia la L, se dice half, quarter, half, quarter. Ok, otra es que uno puede decir, por ejemplo, no se puede decir o'clock p.m., se puede decir o'clock in the evening. O'clock in the morning, o solo in the morning. Bueno, o si no pueden decir ustedes p.m. o a.m. 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 Exactly. Eso, ok. Entonces, ya luego tenemos vocabulario específico, que es, por ejemplo, morning, mañana,
Noon. ¿Qué es noon? Si dice acá que son las 12 p.m., ¿qué significaría noon? Noche. No. Mediodía. Mediodía. Sí. Es noon, es el mediodía. Y afternoon. Tarde. Es la tarde. Si se fijan, afternoon significa literalmente después del mediodía. En inglés. Afternoon. Evening. La noche. Sí, fíjense que evening comprende un rango extraño como entre 6 de la tarde y hasta que oscurece. El alba. Ni idea, fíjense, porque es como tarde. Y cuando uno saluda no puede decir good night, porque esa es una despedida. Es como cuando se va a dormir. Siempre, no importa qué hora sea en la noche, tiene que decir good evening para saludar. Good evening. Ok, night es cuando ya oscurece. En la noche. Y midnight, si son las 12 a.m., ¿qué significa midnight? Medianoche. Medianoche, exacto. Ok, we're going to practice with an exercise. Les voy a mandar un link al WhatsApp. Y esa es opción múltiple, así que no debería ser muy difícil. Y léanlo todo en inglés, por favor, lo hacemos en grupo. Ready? Ready. 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 Sí. We're going to practice in groups of three. Accept the invitation, please. Ah, Loxy. Mm-hmm. It's 11:45. Un cuarto para las 12. Aquí sería... It's 6:45. No, no. No. It's 6:30. Yes. Six. Yes. Y aquí son 10:00. Yes. 3:45.
It's 4:45. Sí. It's no. No, es it's 4:45. Carlos, en el número 4 es it is 4:45. It's 4:45. It's 4:12. Mm-hmm. Sí. De ahí. Traje 15. Sí, it's 3:15. Past significa que. Es que aquí lo dice que ha pasado un cuarto de las 3 de la tarde. Por eso es it's 3:15. De ahí la otra, it's 6:00. Very good. ¿Quedó más claro con la práctica? ¿Sí? Yes. Yes. Very good. No, no acepten eso. It's a mistake, sorry. All right, and let's do the one in the platform. Deberíamos estar en a esta altura de la plataforma. Section 5.4, okay. All right, let's see what time it is. Estoy atrasada, entonces. Sí, hay que ir un punto 4. All right, what time is it here? Two possible answers. Two possible answers, guys. It's 10:10. 10:35. 6:15. Yes, and it's 6:15. It's 6:50. Yes. All right, very good. Okay. Ese está medio mal puesto. Acá digamos. What time is it? En la anterior quedaron dos seleccionadas. Son dos, dos por cada dos. Una. Six, ah. Okay. It is 9:45. No. Ah. No. It's 8:45. 8:45, yes. It's 8:45. It's 8:45. It's 8:45. Very good. What time is it here? What it's time 5:11. It's 11:05. Okay, no pueden, si, acá como digo la hora, en este. Claro que no funcione. Ah, oh, no. Hold on. Let me share another thing here. Word. Okay, how do you say this time? ¿Cómo sería esta hora? Un cero. Is this time? It is 10 after 10:07. Ajá, 10:07. No puedo decir solo 10:07, okay. Tengo que decir 10:07. That's it. Great. Target number 5. What time is it? What time is it? 3:15. It's 3:15.
15. 15 after 3. Yes. Oh. Okay, and here. What time is it? Mm-hmm. It's half past 4. Four thirty. Very good. Everything is correct. Yes. And now we're gonna look at WH questions. Bueno, les decía la otra vez. Bueno, no se puede. Notate. Can you tell me an example of an affirmative sentence with the present continuous? What? Say, excuse me. An example with present continuous. For example, we are studying. Studying. English. Okay. What is the negative form of this, guys? Yes. What's the negative form of this? We are not. We are not. We are not studying English. Not studying English. Okay, in the yes no question. Are students? Are we? Mm-hmm. Studying English? Bueno, yo una vez les dije que las WH questions siempre eran igual a las yes no questions, excepto que al principio escribíamos qué. ¿Se acuerdan? Sí, yes. What, where, acá se escribía el WH y todo lo demás era igual. Uh-huh. Entonces, este tip de cómo se forman las WH les va a servir, les dije yo, para todo. O sea, para el presente, para el futuro, el pasado, siempre son casi que hermanas, ¿verdad? La yes no question con la WH. La única diferencia es que acá va una WH. De luego la estructura sigue siendo la misma. Entonces, si yo quiero decir lo mismo, are we studying English? ¿Qué WH podría agregar ahí? Una WH question cualquiera. When. Ajá. When, sí, puede ser when. Y esa es la única diferencia entre estos dos. When are we studying English? Y está bien. Okay. It is correct. We can say, for example, why are you studying English? ¿Está claro eso? Nuevamente se aclaró. Sí. Okay. Let's see. An example. No, let's watch the video on the structure of WH. Hay una parte, ¿quiénes están en el examen final? No han llegado a esa parte todavía. Yo no lo finalizé. Todavía no, nadie. ¿Qué me estaba diciendo el otro grupo? Que en la parte del examen, este ejercicio específicamente estaba complicado, el de listen. Pero en realidad es una regla. ¿Sí? De que se la voy a escribir acá. Cuando vean el video, van a ver de qué estoy hablando. Permítanme que me cuesta más escribirle las cosas, pero no sé qué le pasa. Ok, si pueden escriban esto. Yes, no questions. Todas van a ir hacia abajo, al final.
No, hacia arriba, perdón. Hacia arriba. O rising, es lo mismo, rising. En... Y las WH questions, esa es la forma en la que se pronuncia, la entonación de la pregunta. Las WH questions van a ir hacia abajo. Okay. Falling. O sea que en realidad en el ejercicio que viene después, no necesitan escucharlo, porque ya se sabe que toda pregunta que sea yes, no question va a ir hacia arriba. Todas las que sean WH van a ir hacia abajo. Entonces, en el ejemplo que hemos escrito, ¿esa sería hacia arriba o hacia abajo la pronunciación? Rising. Ajá, rising. Y esta, when, are we studying English, ya se hace hacia abajo. Eso significa que la mayor fuerza va a ir acá en English y la mayor fuerza de esta va a ir al principio, when, y esta en English. Sonaría así, are we studying English? Okay. Todo recto, are we studying English? Ahí sube. Y al revés en este caso, when are we studying English? When are we studying English? Y todo lo demás mantiene, cae. Okay. Empieza fuerte al principio. Is that clear? ¿Lo podría repetir otra vez, por favor? No sé, está con eso, porque esta es una yes, no question. Esta acá es una yes, no question. Por eso la entonación va hacia arriba. O sea que la mayor fuerza la lleva al final. Y esta que es una WH question, acá abajo lo escribí, que todas las yes, no question van en rising, o sea, hacia arriba. Y todas las WH van hacia abajo, falling. Okay. So, this is a WH question. Y la pronunciación sería... O la entonación, más bien sería, are we studying English? Are we studying English? Hacia arriba y as well. When are we studying English? When are we studying English? ¿Escuchan esa diferencia? Yes. Okay. Very good. All right. Let's see. Let's watch the video and take notes, please. Or repeat things in the video. It's better. Hi everyone. In this class you'll learn about rising and falling intonation in yes or no questions and WH questions. Let's get started by understanding intonation. Pitch is raising and lowering the tone of voice while speaking. The use of pitch is called intonation. Understanding English intonation will increase not only your spoken English competency, but your English comprehension as well. Intonation is used to convey meaning. For example, you have the same set of words in two separate sentences, but in one the meaning may be different than in the other due to intonation. In this class, we'll focus on yes or no questions and WH questions and how intonation gives meaning. Let's listen and practice. Notice the intonation of yes or no and WH questions. Is she getting up? Are they sleeping? What's she doing? What are they doing? Well, there are many exceptions and rules to follow. In general, we can follow these two simple rules. For yes and no questions, there will be a rising intonation. For example, is she getting up? Are they sleeping? For WH questions, there will be a falling intonation. For example, what's she doing? What are they doing? This topic, along with all the other pronunciation topics, require careful listening and to practice. I would like for you to listen carefully to your favorite English TV program and notice the rising and falling intonation of yes or no questions and WH questions. Okay.
repeat after me and say, is she getting up? Are they sleeping? What's she doing? What are they doing? Or what are they doing? One more time. Is she getting up? Are they sleeping? What's she doing? What are they doing? Or what are they doing? And lo mismo. Okay. That's basically it. Bueno, preguntas con esto o con los otros temas que vimos hoy. You guys are mute. Acuérdense que está el micrófono apagado. Evelyn, no les sirve el micrófono. Solo se escucha así muchísimo ruido. Escríbamelo si gusta, porque creo que es el micrófono. Ok. ¿Ahora? No, siempre suena, pero dígame rápido. No, mejor escríbamelo. Por acá o por WhatsApp. Porque se escucha, no sé, una interferencia bastante fuerte. Bueno, ¿alguien más? ¿Preguntas? Ella decía que ella lo escuchaba igual. O sea, no notaba diferencia. Ah, les voy a mandar otro video para que lo practiquen, pero sí, es cuestión de práctica. Y en el ejercicio, como les digo, no es necesario escucharlo porque les va a costar mucho si quieren como identificar esa entonación. Ustedes ya saben que en general las yes no questions hacia arriba, las WH questions hacia abajo. Y así pueden resolver su ejercicio, pero es cuestión de estar escuchando y practicando para escuchar esa diferencia. Ok. Very good, guys. Thank you very much. Yo tengo una pregunta, pero no es sobre el tema, sino que así en general. Yeah. Yo intenté repasar una clase de los posesivos, que todavía sigo como peleando con eso, pero cuando me meto a YouTube para ver su clase, me aparecen otras maestras, hasta metí el código ahí de la hora de clase y todo, pero no me aparece usted, solo son unas dos que tres clases que sale usted, pero de ahí salen otros maestros. No hay como un link directo para ver esta clase. No, es que el link que les han asignado es para el mismo grupo. O sea, lo que pasa es que creo que tuvieron a dos profesores diferentes en el momento en el que yo no tenía, no me habían instalado internet. No, pero entonces, de seguro. Ajá, eso sí salen ellas. Pero usted de su clase solo hay como dos clases suyas y cuando le doy pasar, empiezo a pasarlo. Y solo hay otros profesores, pero no vuelve a aparecer usted en ninguna otra clase. O sea, como que no están las suyas, solo hay como dos. No, todas están. Es imposible, no pueden no estar. Ahí está como revuelto. Por correo nos mandaron un link a nosotros. Ese link, ahí están todas las clases. Tiene que revisar la lista de reproducción. Tiene que buscar la lista de reproducción porque si usted pone un video, al lado le van a salir un montón de hasta sugerencias de otras cosas, no solo del video. Tiene que ver la lista de reproducción. Está bien. Específicamente. Si no, YouTube hasta le va a tirar videos de otras personas, de otros contenidos. Sí, me aparece de inglés corporativo, pero me aparecen de otras, no de nuestra clase. Sí, la lista de reproducción, busque, nada más ahí busque, porque están todas. Okay, guys, thank you very much. I will see you tomorrow. Have a good night. See you tomorrow. Take care. Bye-bye. Bye. 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 Bye.